Bueno, por fin estamos ya aquí en Suecia. La verdad es que casi no me creía que tuviéramos la oportunidad de estar aquí a finales de julio otra vez ya colgándonos un dorsal en una línea de salida. La verdad es que la Spartan ha hecho un gran trabajo para que se puedan seguir, para que puedan seguir adelante ciertos eventos, asegurándonos la seguridad y todas las medidas que tiene que haber. Y la verdad es que, bueno, pues es un privilegio. Estoy súper contenta de poder estar aquí. Han sido, bueno, para mí, para todos, ¿no? Meses muy duros, de incertidumbre. Casi pensábamos prácticamente que la temporada no se iba a dar por finalizada, no iba a haber más competiciones, ¿no? Así que me veo aquí ahora y todavía, bueno, me repito, me cuesta hasta creerlo. Estoy deseando ya de que llegue el viernes, de ponerme en esa línea de salida. Creo que, bueno, hemos tenido igual poco tiempo, entre comillas, ¿no? Porque tantos meses encerrados, al final son prácticamente 2 meses para preparar esta prueba, pero creo que se va a suplir todo el mundo con las ganas, la motivación de estar ahí otra vez y darlo todo como siempre. La verdad es que no sé realmente el punto de forma que traigo aquí. Porque bueno, llevamos sin competir desde principios de marzo, que corrí la última carrera y primera de la temporada, la Trans Gran Canaria. Y bueno, en el encierro durante el confinamiento, tuve la suerte de tener una cinta, pudimos hacer el trabajo suficiente para mantener y no perder demasiado, pero cuando hemos salido a correr otra vez al exterior, la verdad es que a mí personalmente me ha costado un poco volver a retomar sensaciones. Al final, prácticamente, bueno, han sido 2 meses, digamos, de preparación para esta carrera y ha costado, pues, en el sentido de eso, de que parecía que, bueno, que íbamos a salir y rápidamente íbamos a volver al punto de forma, pero bueno, como digo, me ha costado un poquito coger sensaciones, pero sí que es verdad, tengo que decir que este último mes ha evolucionado de repente todo como muy rápido. Hemos conseguido hacer entrenamientos de calidad bastante buenos, hemos conseguido acumular muchos kilómetros, que era importante para salir ya a una carrera de 100 kilómetros. Y las últimas semanas sí que me han dado, pues, más seguridad y los resultados de estos entrenamientos me hacen llegar, bueno, pensando que tal vez no esté evidentemente en el mejor momento de forma porque no ha dado tiempo, pero sí en un momento bastante bueno para poder estar ahí luchando y como siempre peleando por estar lo más adelante posible. No conozco nada del recorrido de la carrera, no hemos tenido oportunidad. Ayer he salido un ratito a correr por aquí, pero bueno, no estábamos cerca de donde se va a hacer la carrera, pero sí que me han dicho que el terreno debe ser muy parecido o prácticamente igual a lo que tenía aquí. Lo que he podido ver ayer es que es un terreno que está muy muy húmedo, hay muchísimo barro, el terreno te hundes bastante, entonces me imagino que va a ser un terreno un poquito pesado que va a costar correr, pero por otro lado también es una carrera de 100 kilómetros con 3.500 positivos que ahí ya nos dice que bueno, pues que va a ser una carrera realmente yo creo que rápida. Yo creo que tenemos unos 20 kilómetros del 30 y algo al 60 y algo, donde se puede correr muchísimo, no hay prácticamente desnivel. Para mí creo que es una gran ventaja. Y en cuanto a las rivales, no tengo ni idea. Sé que iba a estar mi micota, que ya no va a estar, y me han dicho que, bueno, que las principales rivales son chicas corredoras suecas, pero que nunca he tenido la oportunidad de correr con ellas y no las conozco. Así que, bueno, pues iremos allí y a luchar, no hay que hacer otra cosa. Lo que más me puede preocupar bueno, para esta carrera, por una parte creo que va a ser el llevar tantos meses desentrenada de lo que es de competir, porque al final creo que, pues, que eso, que para prepararte para una competición hace falta también competir bastante, ¿no? Entonces estos meses de parón es como un poco ahora los nervios de volver a, bueno, pues en un ultra, hace eso, hace tanto tiempo que no lo hago, pues que vayan las cosas bien, que no me acelere del principio, que sepa calcular bien los ritmos de carrera. Bueno, que estoy un poco desentrenada creo que en ese sentido después de tantos meses, pero bueno, tampoco es un gran problema, es mejor no pensarlo. Y por otra parte, bueno, el recorrido, el clima,
Yo creo que se parece bastante a lo que tenemos en Cantabria, no creo tampoco que sea muy diferente, entonces no es algo que me preocupe, ni tampoco el no conocer nada del recorrido, porque prácticamente yo siempre voy a las carreras sin conocer absolutamente nada. Entonces, bueno, esta parte tampoco me da mucho miedo. Al final, el recorrido, bueno, pues a unos les puede dar mejor o peor, pero es igual para todos, y como yo digo, lo que hay que hacer es salir, darlo todo y lucharlo hasta el último metro y luego que sea lo que tenga que ser. Bueno, creo que ahora mismo estamos en unos tiempos donde planificar es bastante difícil con todo esto del COVID. Sí que tenemos en mente en septiembre participaré en un ultra de 130 kilómetros en Francia y de ahí tengo seguro que, bueno, pues que correré la otra carrera del circuito mundial de las Spartan, como es la Patagonia Ram. Pero claro, esto, como digo, puede variar de una semana a otra, no tenemos seguro nada, ¿no? En principio sí que ya tengo esas dos competiciones fijas y lo demás, bueno, pues iremos viendo si hay la posibilidad de realizar alguna competición más, algo bueno, que se siga manteniendo en pie, que no siga cayendo como está pasando, pues intentaremos ajustar calendario y estar allí. Bueno, el material que voy a utilizar para esta competición va a ser, por un lado, voy a sacar la camiseta Protein de Sport HG. Es una camiseta que llevo utilizando ya muchísimo tiempo, transpirable, no hace rozaduras, súper cómoda, al final es lo que buscamos todos. Luego la falda Naos, que es un modelo que sacaron nuevo este año, que tuve la oportunidad de correr con ella en Transgran Canaria y es comodísima. Y por otra parte, llevaré también los calcetines también de Sport HG, los Tourmalet. Cualquier calcetín de HG, la verdad es que es garantía. No hacen ampollas, son súper cómodos, ligeros, pero yo sí que es verdad que el modelo Tourmalet es el que estoy acostumbrada para competir, es el que mejor se ajusta a mi pie y me encanta, me da seguridad en la playera porque no se desliza dentro. Bueno, al final lo que os digo siempre, yo lo que busco es comodidad y seguridad. Por otro lado, mochila, voy a sacar el modelo de Armat HV6 Woman y seguramente que lo voy a combinar con el cinturón. También de Armat, porque bueno, quiero llevar un poquito más descargada la mochila y el cinturón ya he tenido la oportunidad de probarle en varios entrenamientos, se ajusta muy bien, no se mueve, que es lo importante también en carrera, así que seguramente que lo combine las dos cosas. Y por otro lado, las playeras que utilizaré, ya sabéis, Mizuno, seguramente las Daichi 5, aunque estaba dudando, me había traído también las Hayate 5 por el tema de que me comentaban de que es un terreno muy húmedo, que hay mucho barro. Y bueno, la Hayate 5 es una playera como más agresiva, con un taco más grande, pero creo que al final me decidiré por la Daichi 5 porque para tantos kilómetros me gusta que el taco sea un poquito más pequeño, que la zapatilla sea un poquito más cómoda cuando ya vamos a estar tantas horas corriendo. Así que finalmente saldré con las Daichi 5, que son también, por cierto, pues las que utilicé en Transgran Canaria y me fue genial con ellas.